Good evening, how are you? Buenas noches, good evening. Good evening, how are you doing? I'm fine. Ready for action? Okay, excellent. Then let's begin. Good evening. Es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online. Beginners 1. Welcome to your English class. Today is Tuesday, July 5th, and this is class 7. Today we work on simple present, yes, no question. Simple present, yes, no question. This is the general objective. The specific objective. And the class objective. At the end of the class, participants will be able to ask yes, no questions and give short answers. In the agenda, we have review, questions, yes, no questions, practice, and review. Okay. So we're going to review pronunciation. You remember? We're going to work on the pronunciation of verbs, as we did yesterday. Why? Because we need them for the questions. Okay. See? First, let's see who's present, who is absent. Alex Enoch Ramirez. Present. Excellent. Carolina Stephanie Hernandez. Present. Mm-hmm. Welcome aboard. Estaba enferma ayer, por eso no había venido. Tengo COVID. Tiene COVID. Sí, entonces ayer estuve todo el día en el seguro y sin mentirle, ya vine solamente a cenar y a dormir porque todo el día me tuvieron ahí. Me imagino. Ajá, por eso no me pude conectar, así que mi disculpa. No tenga pena. Yo entiendo. Okay. Siento escuchar que está enfermita de COVID. Cuídese mucho hoy, cuídese mucho. Take care of yourself. Okay. Edgardo Ernesto González. Presente, teacher. Excellent. Nice. Edwin Ernesto Fabiano. Jacobo de Jesús Gómez. Presente. Okay. Nice. Juan Carlos Morales. Present. Excellent. Nice. Karen Elizabeth Ramos. Presente. Welcome aboard, Karen. Laura Guadalupe Fuentes. Presente. Okay, welcome aboard. Luis Alberto Olano. Presente. Excellent. Nice. María Elena Linares. María Elena, no. Okay, not yet. Maritza Lisette Morales. Maritza, not yet. Marvin Ernesto Calderón. No Marvin. Okay, Mónica Marisela Martínez. Mónica Marisela, no. Xenia Judith Peña. Susana Francisca Amaya. Susie.
Wilber Fernando Aquino. William Alexander Ramírez. Presente. Excellent. Nice. Yanira Patricia Díaz. Yanira. Emerson Eli Moreira. Emerson. Kelly Elizabeth Padilla. Tatiana Vanessa Escobar. Okay. So right now we are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 people. 9 present. Okay. Let's continue. Okay. Let's begin. Let's begin with the pronunciation. You say, I go, I don't go, do I go? I go, I don't go, do I go? I come, I don't come, do I come? Okay, so come, say go. Pronunciation is like, see, like go, okay, go. Come, come, study, study. This is with an A, right? It's like an A, study. Work, read, read, like an E, read. Do, like an U, so do. Play. Perdón, teacher, ¿qué significa do? Do es hacer. Gracias. Do exercise, do homework, right? Do. Play, visit, cook, need, eat, drink, think, feel, watch, watch. Okay, somewhere here we have wash. This is watch. Okay. Practice, practice. Wash, watch, wash. Clean, clean. Write, write. Ride, ride. Ride. Write, write, ride, dance, dance, sing, sing, listen to, wear, use, use, walk, walk, walk. Walk, walk, run, run, want, run, want, get, get. This is more like strong, like get, forget, travel, travel, drive. Drive is also I. Drive. Sell. Sell. Buy. Buy. Swim. Swim. Cost. Cost. Pay. Pay. Sit. Sit. Stand, stand, speak, speak, talk, talk, remember,
Remember. 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 Understand. Understand. Prepare. 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 Repair. Repair. Fix. Fix. Plan. Plan. Fly. Fly. Look. Look. See. See. Okay. This is the vocabulary. Just an introduction. Okay. Do you remember we practice with the class overview? We practice the three things: global, affirmative, negative questions. I live in Sacamil. I don't live in San Salvador. You study the lesson at night. You don't read magazines. We work very hard. We don't travel very often. They need help. They don't worry about the future. They worry about the present. He studies English at night. He doesn't study engineering. She does her homework early. She doesn't play sports. It rains very hard every night. It doesn't rain every day. He goes to school every day. He doesn't visit relatives. Do I practice sports? Do I practice sports? Do you need help with that? Do we practice English at home? Do they go dancing on Fridays? Does he work very hard? Does she cook dinner early? Does it snow in El Salvador? Does he get up early? Okay, questions. These are the questions. Pre-task. Okay, we're going to get to pre-task questions. The purpose is to ask and answer present time questions. Do you ride a bicycle? Do you ride a bicycle? Do you ride a bicycle? Yes, I do. Or no, I don't. Do you ride a bicycle? Yes, I do. No, I don't. Does she ride? Does she ride a horse? Yes, she does. No, she doesn't. Does she ride a horse? Yes, she does. Does she ride a horse? No, she doesn't. No, she doesn't. Okay. Questions. How do we make questions? We say, you read books. To make the question, we only use the auxiliary. What's the auxiliary for the simple present? Do. Okay, we put it at the beginning. We say, do you read books? And at the end, we use a question mark. Do you read books? Do you read books? And the answer is, yes, I do.
Yes, I do. Or no, I don't. Algunos piensan que yes, I do, no, I don't es mera formalidad. Pero en realidad, yes, I do, no, I don't es cortesía. Si usted contesta solo yes, no, el mensaje que está mandando es que no quiere seguir hablando. Por ejemplo, si alguien le dice a usted, y vive por aquí, ah, sí. Y es un bonito lugar para vivir. Sí. Entonces, lo que parece es que no quiere hablar, ¿verdad? Lo mismo sucede en inglés. Cuando usted quiere ser cortés, dice, yes, I do. No, I don't. Es una forma cortés de contestar. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Do you read books? Oh, yes, I do. Do you read books? No, no, no. No, I don't. Okay. Do you read books? Okay. Check the questions. Do I have a book? Yes, you do. Do you have a big house? Yes, I do. Do we have any money? Hey, over here is, do we have any money? Any is here, any. This is not. So, what do we do in this case? Like Scooby-Doo, we cover it. Okay. But it has to be darker. Has to be darker. So we say the same. Do we have any money? Do we have any money? ¿Tenemos algo de dinero? Do we have any is algo de dinero? Do we have any money? No, you don't. Do they have a good time? Do they have a good time? No, they don't. Does he have a big house? Yes, he does. Does she have a nice car? Yes, she does. Does it rain hard at night? No, it doesn't. Okay. Conjugation. Do I study? Do you study? Do you watch TV? Do we read? Do they read? But does he study? Does she watch? Does he read? You say, teacher, why? Maybe you remember. Do you remember? ¿Qué te decíamos? Que la S se pasaba hacia do. Uh-huh. Sí. Decimos, para hacer la pregunta, ¿qué le agregamos? Do. ¿Verdad? Do. Y question mark. Do you watch TV? Question mark here at the end. So, do you watch TV? So the difference is do and the question mark. Do you watch TV? What happens if it's she watches TV? She watches TV. Do you remember the question?
we use do because we say that that is the what we do. But this moves here, right? And so we say, that she watched TV, that she watched TV, porque el auxiliar tiene ya la ES, ya el verbo ya no. En la pregunta, el auxiliar lleva la S. Does she watch TV? Okay. So, what are you saying? This form is not correct. Right? Do she watches TV? It's not correct. Esa forma no es correcta. Do she watches TV? La correcta es, does she watch TV? Does she watch TV? Decíamos que usábamos does he does she does it. Okay. Does he, does she, does it. Does he live in San Salvador? Does he live in San Salvador? Does she study at the university? Does it rain? Does it rain every night? Does it rain every night? Does he live in San Salvador? Does she study at the university? Does it rain every night? Okay. First practice. Do you like? Okay. Let's see. Emerson? Solo tenía la duda de cómo se traduciría. Does it rain every night? ¿Llueve cada noche? ¿Llueve cada noche? Ah, ok. Gracias, teacher. No problem. Ok. So, going to practice. Do you live in San Salvador? Do you make friends easily? Do you make friends easily? No, easily. Do you work in a factory? Do you work in an office?
Do you study English every night? Do you study English every night? Do you read the newspaper? Do you visit relatives? On vacation? Do you cook dinner? Do you speak French? Do you play sports? Do you watch TV at night? Do you ride a bicycle? Do you speak English? And you can say, yes, I do. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Let's see. Let's test the new functionality that Zoom has. Okay, this is what Zoom says, but let's see if it is true. Chat. No, it doesn't work yet. But there is something that I can do. Now, okay, it says from computer, but not from, no copy paste. Okay, let me see, volunteers to ask and answer the questions. Present teacher. Ah, volunteer, okay, yes. So remember we say, yes, I do. Yes, I do. Or no, I don't, right? Okay. Do you live in San Salvador? Do you live in San Salvador? So, volunteers, who wants to ask the first question? Okay. You choose a volunteer. Yo. Ah, okay. Perfect. Yes. Do you live in San Salvador? Do you live in San Salvador? Who do you live in? Do you live in? Do you live in San? Who do you ask? ¿A quién le pregunta? ¿Cómo se llama? El que acaba de estar ahorita que dijo, se me ha olvidado el nombre de él. Alex? Ajá, Alex, perdón. Ajá, no problem. It's okay. Yes, I do.
Okay. All right. Do you, perdón, excuse me. Then you can ask Emerson. Okay. Do you make friends? Yanira was going to ask. Yanira iba a preguntar, pero está. Ah, sí. Ah, okay. Hi. Uh-huh. Sería, yes, I do. Okay, excellent. Ask the question, Yanira. Okay, do you work in a factory? No, Emerson? I don't. Okay. No, I don't. Okay. Creo que no había preguntado la de do you live in San Salvador primero. Ah, pero sí. Ah. Él pensó quizás que era uno cada uno. Ajá. Okay. Ah, okay. Lo siento, teacher. No, Emerson, no tiene por qué disculparse. Está queriendo participar y eso es bueno. Okay, no hay problema. Okay. Yanira, su última pregunta, ¿a quién? Xenia está. No. Aquí estoy. Ah, okay. Here. Okay, I'll send you. Do you work in an office? Yes, I do. Yes, you do. Okay. Okay. Welcome on board, Xenia. Welcome on board. Okay. Thank you. Now, Emerson, your three questions. Three questions. Select. Yo selecciono las personas, perdón. Uh-huh. Ya. Yeah. Sería... Selecciona las preguntas y las personas. No van en, las preguntas no van en orden. Do you ride a bicycle en Laura Guadalupe? I do. Yes, I do. Okay. Excellent. Okay. Do you speak French, teacher? Yes, I do. Haha. Yeah. Ah, okay. Con terrible acento, pero sí. Do you play sports, Wilber Aquino? Wilber Aquino. Do you play sport, Edwin Fabian? Do you play sport, Edgardo Ernesto? Ah, okay. Yes, I do. Excellent. Okay, Edgardo. Thank you. Gracias, teacher. Thank you, my friend. Now, Jacobo, your three questions. Okay. Cualquiera. Yeah, you select. Okay. Two. Okay, vamos a ver. Do you cook dinner, Yanira? Yes, I do. Okay. Do you read the newspaper, Edgardo? Perdón, la pregunta, ¿cómo era? Do you read the newspaper? No, I don't. Okay. Do you play sport, Carolina? I don't. No, I don't. Okay. Excellent. Carlos, your three questions. Do you watch TV at night, Carolina? Perdón, ¿cómo era la pregunta? Do you watch TV at night?
Yes, yes, I do. Yes, I do. Okay, excellent. Sería, do you study English every night? Study? Do you study English every night, Jacob? Repeat the answer. Do you study English every night? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Gracias. Do you play a sport, Yanira? No, I don't. Okay, thank you very much. Carolina, your three questions. ¿Me importa que ya sean repetidas? No. Okay. Do you live in San Salvador, Karen? Do you live? Perdón. Do you live? San Salvador. Okay. Yes, I do. And do you make your friends easy, Yanira? Sí. Yes, I do. Make friends easily? Do you make friends easily? Do you make friends easily? Mm-hmm. Yes? Yes, I do. Okay. Do you work in an office, Juan Carlos? Yes, I do. And solo eran tres, teacher? Yeah, that's okay. Thank you. Lucy, your three questions. Mm-hmm. Conserva, Emerson. Conserva, Emerson. Okay. Okay. Uh-huh. Okay. So, Susie, your three questions. Okay. Do you read the newspaper, Eileen? ¿Con él y te refieres a mí o a quién? Do you read the newspaper, Eileen? No, I don't. Okay. Do you visit relatives on vacation, Juan Carlos? Yes, I do. Do you work in the office, Yanira? Yes, I do. Excellent, nice. Thank you very much. William, your three questions. Do you live in San Salvador? Do you live in San Salvador? Do you live in San Salvador, Juan Carlos? Yes, I do. Okay. Do you make friends exactly, Maria Elena? María Elena is not here today. Okay. Hey, ¿cómo fue la pregunta? Do you make friends easily? You make friends easily? No, I don't. Okay. Aha, excellent. Do you work in office, Jacobo? No, I don't. Okay, excellent. Thank you very much. Karen, your three questions. Do you work in an office, William? Perdón, que tenía el apagado. Perdón, ¿cómo fue la pregunta? Do you work in an office?
Yes, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Do you make friends easily? Easily, Jacob. Repeat the answer. The question. Repeat the question. Le voy a decir otra. Okay. Do you cook dinner? Yes, I do. Yes, I do. Yes. Do you speak English, Yanira? No, I don't. Yes, I do. Say yes. Yes. Okay, excellent. Thank you. Thank you very much. Let me see. Maritza, your three questions. Hello, Maritza. Okay, Maritza, no, don't worry. Maybe your internet is not so good in this moment. Later, you will be asking the questions. Okay, I understand, don't worry. Xenia, your three questions. Yes. Do you study English every night, Laura? Maybe choose another person. Okay. Do you study English every night, Luis Alberto? Yes, I do. Okay. Do you speak French, Edwin Fabian? Hola, hola. Repíteme la pregunta. Do you speak French? Yes, I do. Do you play sport, Wilber Aquino? Or do you play sport, Monique? Oh, Carolina, do you play sports? No, I don't. Thank you. Three questions. Okay, thank you very much. Let's see, let's continue. Yes, let's continue. Okay, this is questions. We have some other examples. Do I study the lesson every day? I say, yes, you do. Do you listen to music all day? No, I don't.
Do we read a good book every day? Yes, you do. No, you don't. Do they understand Spanish? Yes, they do. Do we work very hard every day? Yes, we do. Does it rain very hard every night? Yes, it does. Does my sister need a new computer? Yes, she does. Does my brother watch TV every weekend? Yes, he does. Does he listen to music every day? Yes, he does. Does she go dancing on Fridays? Yes, she does. Mm-hmm. Okay, okie dokie. So these are the questions. Do I, do you, do we, do they? Okay. I'm going to complete with do or does. In the groups, we're going to complete do and does. Okay. Let's see. Let's make the groups. Let's see how many people there are. 19. Okay. Six groups. Six groups. The groups have been created and they are open. Let's join. Página 13. The first sería, do you eat pupusas on Saturdays? Yes, I do. ¿Me escuchan? Sí. Yes. Hola. Hola, ¿nos escucha? Yo sí. Yes, Enya, we can hear you. Do your brother watch TV at night? Does your brother? Does your brother watch TV at night? Yes, I doesn't. Yes, I does. Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Mm-hmm. Does your sister study the lesson every night? Every night? Yes, she does. She does. She does. She does. She does. She does. Mm-hmm. Yes, she does. Si es he, she es does. Yes, she does. Yes, she does. Okay. Oh, yes, he does. Pero de ahí todos los demás es do. Bueno, leo la número 4 para que de ahí los demás continúen. Ahí sería do. Do your sister study the lesson every night? No, creo que también does. Does. Does your sister. Sería does. 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 Does your sister. Sería do you. Do you ride a bicycle in the morning? Sí, correcto. Aquí
También do, ¿verdad? Do we practice sport on Saturday? Ahí. Ellos. El plural de ellos va a ser do también, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Y das chi. Das chi. Need money for a food. Aquí, do you dry? Sí, do you dry? Do you drive my car to work on weekends? Does he go to work by bus every day? ¿Qué sería? Quiero ver. Do they do homework? Creo que sí. Do they do homework every night? Hay otro más, ¿no? ¿Verdad? Solo es que día. Va. No sé, y lo van a copiar. Entonces, la otra, la número tres también sería: Does your sister? Hola, teacher, una pregunta. ¿Verdad que si está diciendo en la dos, do, sería, porque como está hablando del hermano, ¿verdad? Sería, that's your brother, ¿verdad? Yeah. That's it. Ah, yes. Ok. Una pregunta, profe, ¿en cuáles casos se ocupa does, el de la D o S? Does. Ajá, does. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Para... He, she, it. Y your. No, es que your no. Posesivo no es un pronombre. Pero entonces en la número dos sería do o does. En la número dos, ¿cuál es el pronombre de ahí? Your. Ese no es pronombre, ese es posesivo. Ah, no, sería brother, porque your es sus. Ajá. Entonces, ajá, sería una segunda persona, sería o hermano. Como he, ¿verdad? He. Los hermanos. Ajá. Es he, entonces es he. Does your brother watch TV at night? Okay, gracias, teacher. Es que el your es posesivo. O sea que estas oraciones no es cabal que se va a llenar solamente con do y does. Por supuesto que sí. Ah, en ahí está diciendo que he, your brothers, watch TV at the night. No. Le estoy diciendo que your brother, el pronombre que sustituye a your brother es he. And his. Es he. O sea que usted dice, does your brother watch TV at night? Ajá, entonces es does. Does your. Ajá, eso le estoy diciendo, que es la persona. Ahora no me queda muy claro en qué caso se va a ocupar does, todavía no comprendo muy bien. Does con he, con she. Edwin. Hola. Con he, con she se va a usar does. O sea, en español, compañero, sería con él, ella y con eso. Con eso. Va. Ajá. Ah. Y en la segunda se ocupa el does, porque si te fijas, your significa sus, no es tú. Si fuera tú, si fuera el do. Pero como ahí el pronombre sería el brother, que ahí estás hablando de una persona, que es el hermano. Entonces por eso vas a ocupar does your brother. Ahí es cuando ocupas el does. Tomándolo como que fuera un he. Por ejemplo, la número 3, Edwin dice your sister, está hablando de ella, entonces sería she. Exacto. Uh-huh. Sería does. Does your sister study? Ah, como es de ella. Basta, bueno. Uh-huh.
Vaya, número cuatro, ¿cuál sería? Para vos. Do you ride a bicycle in the morning? Porque habla solamente... Do, ¿verdad? Do. Ajá. Do. Y la número cinco. Do you ride a bicycle in the morning? In the morning. Do you ride a bicycle? Do you ride a bicycle in the morning? Do you ride a bicycle in the morning? En las cinco sería tú igual. Sí, sería do we. Siguiente. Su hermana estudia la lección en las noches. So, every night. Todas las noches sería. Does your sister study the lesson every night? Do your sister study the lesson every night? Quiere decir de que. That's your sister. That's your sister. La hermana de Elba estudia la lección cada noche, algo así. That's your sister. Teacher, y la yo le preguntaba al compañero acá en la primera donde dice, do you eat? Me decía él, pupusas on Saturday. Ajá. La pronunciación de it es así como se oye it, o llevaría otra pronunciación. No, it. It. Ok. Do you eat pupusas on Saturday? Gracias. Ya. Yeah. We y they. Ajá. Es do. Okay. It, she, it, is, does. Ah, okay. Okay. Sí. Vaya, entonces seguimos con las seis, ¿verdad? Creo que le tengo que preguntar a alguien yo. Así, a así Susan, sí. Vaya, entonces las seis sería, do they listen to music at night, Susana? Yes, they do. Sí, perdón. Ok. Ahora, no, alguien cree que usted pregunta, yo, ¿verdad, Karen? Does she need money for food, Karen? Aunque este ejercicio no era para preguntar. Este, no, ya lo llenamos. Este ejercicio solo era para llenar. Ya lo llenamos, pero empezamos a practicar. Do they listen to music at night? ¿Quién es they? Ellos. Y ellos. ¿De dónde tomamos para contestar? Ah. O sea, no podemos contestarlo porque no sabemos quién es they. Entonces no podemos saber si es yes o no. Ah, okay. Que solo es para completar la idea. Sí, es que ya lo habíamos completado, pero quisimos practicar. Ah, ok. Que no lo veo, no lo veo completo, pero es que pensé. Es que no pude. Ah, sí, no pudimos, teacher. No pude compartirlo. Pero si gusta se lo decimos, y usted nos corrige. No, no tengan pena, no hay problema. Don't worry. Ya vamos a cambiar de ejercicio. No, pero la idea, como les digo, no se preocupen acerca de preguntar ahorita, porque ya van a venir uno de preguntar. Ahorita solamente era de completar. La idea era saber dónde va do y cuándo va das. Ajá, le decimos, si quieres le decimos rapidito cómo lo hicimos. Ok. Do, el primero. Das. Mejor la oración completa. La oración completa, vale. Do you eat pupusas on Saturday? Luego sería, does your brother watch TV at night? Does your sister study the lesson every night? Study the lesson every night. Mm-hmm. Study the lesson every night. Yeah. Do you ride a bicycle in the morning? A bicycle. Bicycle. In the morning? Bicycle. Yes, excellent. Nice. Do we practice a sport on Sundays? Uh-huh. Excellent. Yes, on Sunday.
Do they listen to music at night? Excellent. Does she need money for food? Money for food, yes. Does she need money for food? Mm-hmm. Excellent. Eight, does you drive my car to work on the weekend? Do you drive my car? Ah, do you? Okay. Sí, but repeat it. Do you drive my car to work on the weekend? Y aquí tendría que ser your car. Y le hacer, do you drive my car? Do you drive your car to work on weekends? Mm-hmm. Yeah. Does he go to work by bus every day? By bus. Every day. Mm-hmm. Excellent. Yes. Do they do homework every night? They do homework every night. Excellent. Nice. Yes. Good job. Lo hicieron bien. Okay. Yeah. Very good. Ya podemos. Ya pueden. Yeah. Sí, yo le comentaba, teacher, a Susana que me cuesta familiarizarme con el, en el, pues, de los pronombres, ¿verdad? En el, ¿cuál pone? Anticiparlo, pero ella sí me dijo que me fijara en el you, they, she, para ver qué es lo que se anticipa a esto, ¿verdad? Así como está en el cuadro de la clase anterior, y le voy a ser honesto, no la vi la clase anterior, o sea, no la estudié, más bien, no la revisé. Pero ahorita la acabamos de pasar. Sí, sí. Si se fijan, la anterior, lo repetimos y allí vimos que eran los primeros cuatro, I, you, we, they. Esos son do we. Do we, do I, do they, okay. Y los otros tres, he, she, it, does. Does it, does she, does he. Sí. Poco a poco. Ok. Cuando vean un your, ese es un posesivo. No, ese no indica nada de. Si es brother, singular, es he. Does your brother watch TV? Pero si es plural, your brothers, do your brothers watch TV at night? Porque el your solo es su o tú, tu hermano, tu hermana, su hermana, okay. Hermana de usted, okay. Your brother. Entonces es tercera persona, es he. El pronombre que sustituye es he. En el caso de este, your sister, pronombre que sustituye es she. Por eso, si usa he o she, usa does. Does your brother watch? Does your sister study? Mm-hmm. Okay. Yeah. Let's go to the big group. Alex Enoch Ramírez. Present. Excelente. Carolina Estefany Hernández. Present. Excelente. Edgardo Ernesto González. Presente. Excelente. Edwin Ernesto Fabián. Jacobo de Jesús Gómez. Presente. Excelente. Juan Carlos Morales. Present. Excelente. Karen Elizabeth Ramos. Presente. Nice. Laura Guadalupe Fuentes. Presente. Ok, excelente. Luis Alberto Olano. Presente. Excelente. María Elena Linares. Presente. Excelente.
Maritza Lisette Morales. Present. Excelente. Marvin Ernesto Calderón. Mónica Marisela Martínez. Xenia Judith Peña. Presente. Excelente. Susana Francisco Amaya. Presente, teacher. Excelente, nice. Wilber Fernando Aquino. Presente. Excelente. Okay, Wilber came today. Nice, Wilber. Se nos había perdido. Bienvenido. Aquí estamos, aquí estamos. Excelente. Señorita Patricia Díaz. Presente. Excelente. Emerson Eli Moreira. Presente, teacher. Excelente. Kelly Elizabeth Padilla. Kelly, ayer no, hoy tampoco. Ok. Tatiana Vanessa Escobar. Tatiana, no. F. Teacher, William Alexander Ramírez presente. F. ¿Qué? Yo solo veo que F presente. Mi F presente lo estaba, me había levantado. Pero F. Ok. Well, let's continue. En el chat a veces solo aparecen sus iniciales. Y no sé las iniciales de quién. Entonces. Creo que Edwin Fabián, teacher, aparece ahí. Ok, que solo aparece EF. Ajá, pero en el chat, por lo menos a mí me aparece Edwin Fabián to everyone. Entonces, a mí, EF. A mí me aparece solo EF. Uh-huh. Y hay uno que me aparece solo R. Y alguien me aparece solo ML. ML aparece Maritza Morales. Maritza Lester Morales. Sí. Ok. Y con ML tengo, quiero ver, ya le digo cuántos tengo con ML aquí que podrían ser. Tengo, bueno, solamente la que pega cabal es ella nada más. Porque tengo con M, bueno, cuatro con M. Pero sí, ML pega con Maritza. Ok. Es que el chat configura los nombres, teacher. Ah, ok. Bueno, ahora ya sé que usted es ML cuando la vea. Yo, ML, Maritza, ok. No, correcto. No, es ok. Ok, en Fabián F, no, EF. Okay. Ok. So, let's continue. Over here, for the sake of knowledge, okay, let's see. Do you eat pupusas on Saturdays? Does your brother watch TV at night?
Does your sister study the lesson every night? Do you ride a bicycle in the morning? Do we practice sports on Sundays? Do they listen to music at night? Does she need money for food? Do you drive my car to work on weekends? Tendría que ser your car, no my car. Does he go to work by bus? Do they? Okay. The easy form is. Teacher, disculpe, en la última question. Uh-huh. Aparece, do they do? Do they do? ¿Por qué se repite tú dos veces? Porque el primero es el auxiliar y el segundo es verbo. Este es hacer la tarea. Es un verbo. Es el verbo hacer, hacer la tarea. Y homework es tarea nada más. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Bueno, que me escuché. How do you do? ¿Se acuerdan? How do you do? Sí, es cierto, sí. What do you do? Que pregunta acerca de la de las profesiones. What do you do? I'm a secretary. What do you do? I'm a lawyer. What do you do? Do es hacer. Pero do es el auxiliar del presente simple. Y si estamos hablando del presente simple, si estamos haciendo pregunta, usamos el auxiliar. Y el auxiliar es do. Y si sucede que tenemos que decir que estamos haciendo algo, necesitamos el verbo do. Entonces se repite. Do you do? Do you do exercise? Do you do homework? Do you do? Okay. Mm-hmm. Okay, gracias. No problem. Gracias. Don't worry. It's okay. No problem. Okay, so we say does. Does he? Does she? That's it. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál es he? ¿Cuál es she? Vamos a ver. Okay. Your brother. Your brother. Is he. Your brother is he. He. Your brothers. Siempre es he. They. They. Okay. Your sister. Yes. She. She. Your sisters. We. They. Ellos. Sería de. Lo que sucede es que ellos es para chicos, ¿verdad? Ellos y ellas para chicas. Entonces en inglés solo hay un pronombre, pero el pronombre puede ser ellos o ellas. En inglés no representa ningún problema. No representa ningún problema. Pero la ambigüedad podría darse en el caso de no saber a quién nos referimos. Okay. Do your brothers live with you? Do your brothers
live with you? Do they live with you? Does your brother live with you? Does he live with you? Does your sister live with you? Does she live with you? Do your sisters live with you? Do they live with you? Okay, en el caso de you and I. You and I es que Tú y yo. We. When I, usted y yo, nosotros. ¿Verdad? We. He and she. They. He and she. They. He and she. They. Okay. He and you? We. You. Él y usted. Ustedes. You. Yours. No. Yours is possessive. Ah, okay. You. You, nada más. Ah, you. Okay. Eso es ustedes. Ustedes. Ah, okay. Sí, es cierto. El posesivo solo es posesivo. Porque tanto puede tener usted como él. His brother. Pongamos que no es your brother. His brother. ¿Cuál es el pronombre? He. Her, okay, her sister, she, his sister, she, no problem. O sea, aquí puede ponerle his sister. Y el pronombre es she. La hermana de él, his sister, ella. La hermana suya, she. Her sister, la hermana de ella, también es she. Okay. Esta es interpretación de pronombre. Okay. That's the idea. Okay. Y en todos estos usamos does your brother, does he, does your sister, does she, does his sister, does she, does her sister, does she. Do your brothers, do they, do your sisters, do they. Do you and I, do we. Do he and she, do they. Do, dice. Teacher, pero usted dijo que se usaba con he y she. Si están unidos con and, es, son ellos. Solo se usan do, does cuando ellos van solitos. Si están juntitos, no. Ok, porque he, she, ellos. ¿Verdad? Do he and she. Do he and she. Do they. Do he and you. Do he and you, you, do you. Okay. Does he, does he have relatives? Does he have relatives? Does she need friends? Does it snow here? Does it snow here? Okay, let's continue. We have
Examples of yes, no questions. Do I get up early? Do you call? Do I get up early? Okay. Estas son copiadas del libro. Cuando usted pregunta, do I? Se le contesta, yes, you do. Aunque aquí en el folleto aparece, yes, I do. Pero si usted pregunta, do I have a grade? ¿Tengo nota? Y yo le digo a usted, sí, usted tiene nota. No digo, usted me pregunta, ¿tengo nota? Yo no le voy a decir, sí, yo tengo nota. Porque no es mi nota, es su nota. Usted me está preguntando de su nota, de mi nota. No de mi nota. No de minuta, no de minuta, no de mi nota. ¿Okay? Por eso, si es, do I get up early? Yes, you do. No, you don't. Entonces, teacher, ¿por qué lo copió así? Porque así está en el manual. Ahora, ¿es lo correcto? No. Pero, ¿por qué no lo cambié? Porque, ¿y si le sale así en la plataforma? Porque yo lo puedo cambiar aquí. Pero si no les digo a ustedes, ustedes van a usar lo que yo les dé. Entonces van a ponerlo como yo les digo, que va a ser lo correcto. Pero no en la plataforma. En la plataforma va a estar malo. Entonces va a ser malo para ustedes. Ok. So, do I get up early? Yes, you do. ¿Qué sería? Yes, you do. Do I get up early? No, you don't. No, you don't. Do you call other companies? Y la respuesta es, yes, I do. Yes, I do. No, I don't. Okay. Entonces aquí sería I do. Y aquí sería I don't. Okay. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Eso está bien. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Está bien también. Quizás solo los invirtieron las preguntas, las respuestas, perdón. El de abajo la pusieron arriba y el de arriba abajo. Cuando lo copiaron, lo dejaron. Es posible. Sí. Y como les digo, somos humanos, cometemos errores. Ahora, yo no los estoy criticando, yo solo les digo cuál es la forma correcta. ¿Por qué razón? Para que sepan cuál la forma correcta es. No para criticarlos, ¿no? Si errores, ¿no? Ustedes han visto que se me quedan cositas ahí pegadas. ¿Por qué? Porque trabajamos con tiempo y el tiempo es corto y hay que hacer bastante, entonces nos equivocamos. Es normal. ¿Okay? Pero mi obligación es decirles dónde está el error para que lo sepamos. ¿Ok? So, let's continue. Does your brother work near your house? Yes, he does. Does your father travel abroad very often? Yes, he does. Does your sister work in an office? No, she doesn't. No, she doesn't. Does your brother study at the university? Yes, he does. Does your sister work as a secretary? No, she doesn't. Does your father drink soda? Yes, he does. Does your brother need money? Yes, he does. Does your mother cook dinner? Yes, she does. Does your brother play soccer? Yes, he does. Does your sister watch soap operas? No, she doesn't. No todas las chicas ven novelas. Okay? No, she doesn't. Okay.
Does your sister listen to pop music? Yes, she does. Does your brother practice sports? No, he doesn't. Okay, so does your brother, does your father? Intencionalmente, sí. Your, todo, ¿verdad? Pero brother, father, sister. Okay, brother, él. Father, él. Sister, ella. Okay, that's your brother, that's your sister. Okay, now time to complete with this. Complete the questions with do or does. Okay. This one, let's do it together. One volunteer for number one. Yo. Please. Mm-hmm. Do I go to school? Excellent. Yes, very good. Nice. Okay, volunteer for number two. Volunteer for two. Yes, teacher. Yes, Senya, thank you. Does cows live in the sea? Cows, plural. Ah, okay. Do cows live in the sea? Excellent. Lo confundí con animales, sí. Ajá, no, cows. Okay. Cows es animales. Uh-huh. Son vacas. Cows y vacas. Pero como es plural sería do. Ah, exacto. Okay, thank do you. Cows live in the sea? Excellent. Thank you. Thank you, Sen. Okay, number three. Volunteer for three. Yo. Yes, please. Do they play football? Excellent. Yes. They play football. Okay, number four. Volunteer. Yo. Yes. Is that, does your cat chase meat? Does your cat chase mice? Does your cat chase mice? Okay. Persigue ratones? Chase mice? Okay, five. Yes, Monica. Hey, Monica. How are you? Buenas noches. Este sería, does her friend speak English? Okay, does her friend speak English? Excellent. How are you? Are you better? ¿Está mejor? ¿Sigue mejor? Sí, sí, gracias. Nice. Gracias. Welcome on board. Gracias. Okay, number six. Does this man smoke? Uh-huh, does this man smoke? Does this man smoke? Excellent. Seven. Do you like meat? Excellent. Do you like meat? Yes. Eight. Does your sister eat pasta? Does your sister eat pasta? Does your sister eat pasta? Ahí se pronuncia pasta. ¿O cómo pasta se pronuncia? Pasta. Pasta es una palabra italiana. Pasta. Mm-hmm. Yeah, pasta. Okay, excellent. Nine. Do you buy apples? No sé cómo sería la última. Apples. Excellent. Yes, Lord. Do you buy apples? Excellent. Yes. All right. Number 10. Does your dog bark? Yes. Bark. Excellent. Does your dog bark? ¿Tu perro ladra? Bark es ladrar. Does your dog bark? Say yes, it does. Okay. 11. Does your mom read comics? Excellent. Does your mom, capital, right? Capital.
Does your mom read comics? Yes, excellent. 12. Do they know the answer? Do they know the answers? Do they know the answers? Excellent. Do they know the answers? Uh-huh. Excellent. Okay. Practice asking and answering questions with do you, time expression, teacher time expression, expresión de tiempo, every night, on weekends, every day. Okay, so do you study the lesson every night? Do you read a book every day? Do you play sports on weekends? Do you watch TV at night? Okay, podría ser solo at night. Do you watch TV at night? Do you watch TV at night? Do you go jogging in the morning? In the morning? Do you go jogging in the morning? ¿Sale a correr por la mañana? Do you go jogging in the morning? Okay, so, recordemos la pronunciación. Let's remember the pronunciation. Study the lesson. Read a book. Play sports. Listen to music. Watch TV. Go jogging. Go to work. Drive a car. Ride a horse, ride a bicycle, ride a motorcycle, get up early, speak English, visit relatives, cook dinner, eat lunch, do homework, do exercise, use the computer, wear jeans, wear a sweater, see a movie, understand English, clean the house, iron clothes, wake up very early, go to the park, take a shower, go to bed early, study English, take the bus, make phone calls, drink coffee every night, on weekends, every day, every day, every night, at night. Do you drink water every day? Yes, I do. Okay, so ask and answer. Practice with your partners. But before that, questions? ¿Tienen alguna pregunta? Questions? No questions. Okay, let's go to the groups and practice asking and answering questions. Teacher, cook dinner, ¿qué significa? Cocinar la cena. Cocinar la cena. Ah, okay. Okay, let's go to the groups. Okay, Wilber, you are in group 5. Maria Elena, you are in group 5.
Hi. Para comenzar, Yanni. Ok, ¿cómo vamos? ¿Una por una o bloque por bloque? Bloque por bloque, si quiere, para qué. Ok. No vayan en orden, pueden ir en desorden. De un bloque, de otro bloque y random. Ah, ok. Así, en desorden. Bye. Ok. ¿Cómo eran? Solo. Yes, no cuesta. Yes, I do. No. Ah, ok. Vaya, voy a preguntar la primera. Do you study the lesson every night? No, sí. I don't. Usted, don William, empiece. No hay problema. Después. No, ya está bien. Sigamos. Sigamos a la siguiente. Vaya. Do you read a book on weekends? Vayan en desorden. Una de por aquí, otra de en medio, otra de la orilla. No en secuencia. No en secuencia, ok. Vaya. Do you eat lunch every day? Yes, I do. Ok. Do you wear jeans every night? To music every night? Do you watch TV on weekends? Do you go jogging every day? ¿Y quién contesta? ¿Ah? Esta sí es para practicar. Juan Carlos. Respuestas. Hola. Do you watch TV every night? Every day. No. Yes, I do. No, I don't. Ah, okay. Do you watch TV every night? Yes, I do. No, I don't. Nosotros habíamos entendido que teníamos que poner, por ejemplo, do you study the lesson y poner una expresión de estas que están acá, sí, arriba. Correcto. Pero sí hay que contestar. Pero aquí están las respuestas. Ah, ya, entiendo. Y la van a contestar de acuerdo a su realidad. Entiendo, entonces. Entiendo, entonces es como interpretar la pregunta versus nuestra realidad para identificar que estamos percibiendo la pregunta y a la vez respondiendo según eso. Uh-huh. Exacto. Asking entiendo. Questions using collocations, using this, and these are the answers. Uh-huh. Entiendo. Entonces, alguien de nosotros tres, creo que somos, ¿verdad? ¿Pueden? O sea, una persona va a ser la que va a preguntar y la otra que va a responder, y así viceversa, en teoría. Sí. Sería usted, la digamos. Crisis. Ajá, pero digamos, yo. ¿Quién puede compartir la pantalla? Yo no puedo, hasta ahorita no he podido. Ok. Yo intenté descargarlo y se me apagó la compu. Pero no tiene virus, ok. No tiene. Yo creo que sí. No, en la máquina. Okay. Una consulta. Las preguntas serían así como: ¿Do you study the lesson on weekends? Por ejemplo, ¿hola? Como el modelo que les di antes de entrar. ¿Do you? Y las expresiones de tiempo que están aquí al final. Do you play sports on weekends? Do you ride a horse every day? Do you? Ajá. Y contesta una de ellas, o sea, la otra persona. Contestan, yes, I do. No, I don't. De acuerdo a su realidad. Contestan okay. De acuerdo a vuestra realidad. Uh-huh. Ok, entonces, por ejemplo, Laura, do you read a book every day? No, I don't. Mónica, do you play sport on weekends? No, I don't. Y
do you, Laura, do you listen to music every night? No, I don't. Monica, do you watch TV every day? No, I don't. Laura, do you go jogging every night? Why? Do you ride a horse every day? No, I don't. Okay. No, I don't. Do you ride a bicycle on weekends? No, I don't. Do you ride a motorcycle at night? No, I don't. Okay. Ahora sería Susana. O... La parte de arriba. La parte de arriba. Ajá. En los fines de semana sería. Do you, un ejemplo, ¿va? Do you play sport on every dance? Oh, no, on the weekends. On the weekends. Aunque está en la parte de arriba, en al lado derecho. Abajo de every night, de dice of the weekends, every day. On weekends, on weekends. On weekends, on weekends. On weekends. Ajá. De ahí, do you listen to music every night? Do you watch TV? Mm-hmm. La respuesta es every day. La respuesta es yes I do or no. Yes, no es ahí no. Yes I do, no I don't. Pero verdad, teacher, que así es, que tenemos que ir armando las con do you every day. Do you and every night, on weekends, every day, in the morning, expresiones de tiempo. Ah, ok, ok, ok. Ah, es que estas son expresiones de tiempo. Sí. Do you study the lesson every night? Do you do exercise every morning? Do you go to bed early every night? Do you make phone calls every day? And you answer, yes, I do. No, I don't. De acuerdo a la realidad. Uh-huh. According to reality. Ajá, ¿qué? No, que hagamos una pregunta, contestamos y de ahí el otro hace la otra pregunta. Puede ser. Every day, yes, I do. Do you make phone calls every night? Yes, I do. Every night? Every night. Every night. Every night. Ya la repetimos varias veces. Ah, ok. No problem. It's okay. Sí. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Okay, ladies and gentlemen, now let's continue.
make complete questions using the information. Do you usually go to school? Do they visit us often? Do you play? El auxiliar no se le da, entonces usted lo tienen que poner. Okay. And we continue to this. One, two. Then complete using do you. Do you eat pupusas on weekends? Yes, I do. Do you go out on weekends? No, I don't. Do you ride a bicycle? Yes, I do. Okay. And make questions, answers. Okay. And with that, we finish. 23. De la primera. 20, 21, 22, 23. Okay, in the groups. Let's go and practice, please. Let's join. Okay. Wilber, usted está en el grupo 5, en el anterior no se unió. Por favor, únase a su grupo. Mónica está en el 4. Please join. Por favor. Hola. Hello, Xenia. Solo estamos dos. Sí. Okay. Sí. Vaya, empiezo ya en 5 minutos. Vaya, okay. Do you usually go to school? Yes, I do. Teacher. Yes. ¿Cómo se conjuga el as often? No sé qué significa. Hey. Hola. ¿Cuál? Ah, el as often. As es una palabra, often es otra palabra. ¿Cuál de las dos? Sí, pero las dos, la conjugación. Ah, ok. Visit us, nos visita. Visit us. Ajá, visit. Es que es como de nosotros, ¿verdad? Es que esa era la duda. Often, okay. Es adverbio de frecuencia. Cada cierto tiempo, algo así. Frecuentemente. Okay. O sea, ¿qué sería? Ellos nos visitan frecuentemente. Do they visit us often? Do they visit us often? Ajá, es pregunta. Ajá, ok. En este caso está bien que las hagan con minúscula, pero en la plataforma se acuerdan que siempre va con mayúscula al inicio. Ok. Yes.
please, per favor. Teacher, ¿qué sacó? No, es, no, pero siempre sería con. Si le hacen así en la plataforma, les puede, les va a salir malo. Sí, igual el punto, porque pide punto al final. Exacto. Ajá. Si pregunta, no pide punto, sino una question. Oh, una question, ok. Ajá. Do you play basketball? Una vez a la... Once a week. O sea, es one es O-N-E, ¿verdad? Y cuando está así, será algún tipo de... Es una vez a la semana, once a week. Once a week. Teacher, us often, us este se pronuncia como as often. As often. Este as es nosotros. They va después del verbo. Es la forma que va después del verbo. They visit us. Nos visitan frecuentemente. Often es frecuentemente. They visit us often. Do they visit us often? Do they visit us often? Okay. Visit us often. Okay. Do you play basketball once a week? Así, Joel. Sí. Once a week. Okay. Don't work every day. Perdón, ¿qué dijo que eras? Okay. ¿Cuál, Susana, perdón? Nosotros. Nosotros. Visitas. Vaya, como digamos, me, en para primera persona singular. Me. She visits me. Me visita. Visits us. Nos visita. Ok. Nosotros. As, okay. Don't work every day. A ver, sería he. Sería does he does don't work every day. ¿Verdad? Sí. Does don't work. Me sacó la ayuda. Teacher, I have a question. Yes, Emerson. What's a mean? No sé si así se dice. What's the meaning? What's the meaning? The number five. Siempre nos cuenta historias graciosas. Ah, pero con lo que tenía dudas es con el us. El us es que mi compañero lo buscó en el traductor y es como nosotros. Es nosotros. Es como, sí, dice. They visit us. Si dice, they visit me, en vez de decir, me visita, she visits me. Pero si es plural, they visit us, nos visita. Ah, eso no lo sabía. Es igual que el their, ¿verdad? No, their es posesivo. No, perdón, es el them. Them. Them, ajá, es la misma función. Ah, gracias, teacher. We visit them, los visitamos. Ajá, ya le entendí. Gracias, teacher. Yeah, no problem. Number six. La número seis sería does she help you with homework? No, I don't. Do you need help with your homework? Yes, I do. Do you understand French? Laura. Yes, I do. Yes, I do. Ahora seguimos con la siguiente, ¿verdad? Con la 21. Ajá. You work for the company? Pero ahí
¿Será que le tenemos que agregar siempre el auxiliar do o das? Entendería que sí. Pero eran respuestas cortas. Perdón, ¿dónde están? Ya terminaron la 20 y la 21. En la 21 estamos. Pero tenemos que agregar en la 21 siempre el auxiliar do y das. Correcto. Al principio. Y por lo menos en la número uno sería do you work for the company. En la número uno, perdón. Yes, I do. No tengo yo ninguna como esa. Es la página que está antes de dos personas que están hablando, se supone. Esa no es la página 21. Esta. Esa me aparece a mí también. No, esa no es. Esa es la página, ya le di. Esa es la página 23, es la última página. Ok, entonces nos equivocamos de página. Entonces es después de la chica que está hablando por teléfono, la siguiente. Ah, es que esas dos ya hicimos esa. Y esta. Y la que le sigue. Ya la hicieron. Sí, pero fíjese que esa no sale. Bueno, por ejemplo, a mí me sale. Después de la que usted menciona, la que le sigue es la 19, la 18 y la 19, que ya las hicimos. También hicimos la 20, que es como un niño en una lancha, que hay una lancha. Y vamos en la en make questions, en give short answers. Esta es la 22, la de la lancha. A mí me aparece como 20. Y 21 es la de make question que decía Karen. Ah, esa es la 21. Qué raro. Vean la fecha. Y que la presentación solo es de 26 hojas. Página. Sí, son 26. Ajá. Ajá. Sí, dice Tuesday, July 5, 22. Es la de hoy. Ajá. Ajá, Tuesday, July 5. Ajá. Yes. Ok. Entonces sigamos con cómo van, como si ya hicieron las otras dos, pues sigamos con las que están. Ok. Pero ese siempre sería así como le dijo Mónica, que por ejemplo, do you work for the company? Y como son respuestas cortas, solo yes I do, por ejemplo. En el caso de si es la 22, ajá, la 23, la última, la que están haciendo. Y esta ya la hicieron. Do you eat pupusas on weekends? Sí. Ya completaron todas esas. Sí. Que era la última cuando se entró, que estaba, que le preguntó Mónica a Laura, que era do you understand French? Y ella dijo que sí. Ok. Sí. Aquí también, como es, do you work for the company? Do they check the product? Do we listen to our customers? Do I buy new material? Aquí todas son do. Esta no hay das, solo do, todas. Pero el truco aquí es las respuestas. Do you work for the company? Yes, I do. Do they check the product? No, they don't. Do we listen to our customers? Yes, we do. Do I buy new material? Yes, you do. Do Milena and Pablo design a logo?
Yes, they do. That's a trick. Okay. It's okay, my friends. Continue. Okay. Él dijo. Bueno, dijo que todos eran do. Ajá, pero por ejemplo, en la de Milena, en Pablo, dicen al logo. Creo que esa fue la que dijo él. Ajá. Y era yes, they do. They do, sí. Lucrecia, en Teófilo, hell, they both. Divorce. Pero al principio. O divas. Pero al principio tiene que poner do en la parte. Do. Do Lucrecia en Teófilo Gel the boss. The boss. The boss. Boss, el jefe. Bus es bus. Boss, jefe. Ok, boss. Do Lucrecia en Teófilo Gel the bus. ¿Le ayuda al bus? No, they. No, they don't. That's, they... Do they help the boss? Yes, they do. Pero en este caso dicen no. Entonces, ¿qué le ponen? No, they don't. No, they no. They don't. Do Petronila and Teodoro clean the office? Yes, I do. Yes, they do. They do. Y la otra sería, ¿do Lucila en Leonardo use a computer? No, I don't. No, they do. No, they don't. No, they don't. No, they don't. Don't. No, they don't. No, they don't. No, they don't. No, they don't. Do you take the bus every day? Yes, they do. Dice, Don trabaja todos los días. Entonces sería does. 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 Work. Tom trabaja de dos, Tom. Tom. Okay. Tom work every day. Okay. ¿Sí? Exacto, sí. Okay. Ahora este, ¿cómo sería? Ese igual sería dos. Does he? Sí. Always. Mucho a ustedes. ¿Toma el bus cada día? Teacher, ¿cómo se contestaría ahí, como primera persona o con segunda? En la número 9. Ok, si a usted le preguntan, do you, ¿cómo contesta? Yes, I do. Yes, I do. No está tan complicada, le dimos mucha vuelta. Yes, I do. Is the kid they need help with the program? Yes. Yes. They. So, tú. Y la de abajo. Yes, ahí. Ya no hay. Ya estuvo. Yes. Yes, you do. Yes, they do. Okay. Alex Enoch Ramirez. Present, teacher. Excellent.
Carolina Stephanie Hernández Romero. Present. Excellent. Edgardo Ernesto González. Presente. Excellent. Edwin Ernesto Fabián. Presente. Jacobo de Jesús Gómez. Presente. Excellent. Juan Carlos Morales. Present. Excellent. Karen Elizabeth Ramos. Presente. Excellent. Laura Guadalupe Fuentes. Presente. Excellent. Luis Alberto Olano. Present. Excellent. María Elena Linares. Maritza Lisette Morales. Present. Excellent. Marvin Ernesto Calderón. Mónica Marisela Martínez. Presente. Excellent. Xenia Judith Peña. Present. Excellent. Susana Francisca Amaya. Wilber Fernando Aquino. Presente. Excellent. William Alexander Ramírez. Yanira Patricia Díaz. Present. Excellent. Emerson Eli Moreira. Presente, teacher. Excellent. Kelly Elizabeth Padilla. Tatiana Vanessa Escobar. Okay. ¿Qué es eso que se oye atrás? Okay. Hoy se queda conmigo Juan Carlos Morales. Juan Carlos Morales. Okay. Okay, teacher. All right. Ladies and gentlemen, thank you very much for staying and see you tomorrow. Okay. God bless you all. Thank you, teacher. Good morning. Okay. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good afternoon. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Good night. Okay. Good night. Take care. Okay. Okay. Hello, Don Juan Carlos Morales. Hello, teacher. How are you? Fine. Excellent. Okay. ¿Cómo le está yendo en el curso? ¿Qué preguntas tiene? Pues, en de forma general, tengo bastante confusión con en qué utilizar antes de cada de la gramática, más que todo, como la gramática. Es que la gramática es demasiado amplio, sí. ¿Puede decírmelo un poquito más específico? Por ejemplo, ¿qué se anticipa antes de, por ejemplo, el verbo to be? No lo termino de entender y quisiera de una forma así muy me dice la gente, porque yo estoy medio comento y me dicen, esto está así, así, pero más me confunden. Yo iba bien con usted, así, pero después cuando ellos me quieren dar su versión de lo que cómo es, me termino más como que confundiendo.
Entonces yo quisiera tal vez en eso, no sé, eso realmente le soy bien honesto, no, por el tiempo pues no me ha quedado mucho espacio para hacer dedicarme un poco más de lleno a esto en lo que queda en lo particular, ¿verdad? Lo propio. Entonces, digamos el verbo to be, teacher, ese sí sí lo entiendo así, pero sí no del todo. El verbo to be es ser o estar. Ajá, vaya, bueno, hoy voy a copiar bien, rapidito. El verbo to be es ser o estar. Entonces, sí. El verbo to be tiene tres formas. Tiene am, is, y are. Esas serían las tres formas en el presente simple, lo que hemos visto nosotros. Am, is, are. ¿Ok? Lo que sería soy, es y son. O eres, dependiendo del uso. Recuerda de los pronombres, ¿verdad? I, you, we, they. Vale. Sí. Con I vamos a usar am. Vamos a usar am con I. Con you, we, and they usamos are. Y usted lo interpreta en español dependiendo a cómo va el. You es usted. Es usted. O tú. Tú. Yo lo entiendo, yo, perdón que lo interrumpa, yo lo entiendo. I, yo. You, tú. We, nosotros. They, ellos. Entonces el are es adaptativo. Usted lo tiene que adaptar al si vaya, dice they are y este es ellos. Entonces, ¿qué sería are? Son. Ellos son. O ellos están. Ellos son o ellos están. Pero entonces, si tú eres o tú estás. Tú eres o tú estás. Nosotros somos o nosotros estamos. Sí. Esa sería la adaptación de acuerdo a la funcionalidad del verbo. Pero de ahí tenemos he, she, it. Y todos estos van con is. Aquí sería he is, él es, she is, ella es, it is. Lo que sea aquí es. It no existe en español. O sea que este it es algo que representa algo singular. Digamos, lo que sustituye. Digamos, la mesa. La mesa está quebrada. It is broken. Pero en español solo decimos la mesa está quebrada. Está quebrada. No decimos ningún pronombre. Sí. ¿Verdad? No decimos pronombre. Sí. No decimos él está quebrada o la está quebrada o ellas. Podemos decir ella está quebrada. Porque los sustantivos en español tienen un tono femenino o masculino. Sí. Estos son neutros. Bueno, podemos decir que se toman como neutros. En inglés solo se toma singular y plural, eso es todo. Entonces, si algo es singular, es it. Si es plural, es they. Eso es con it. Digamos, sustituyendo la mesa, the table, it. The book, it. The bicycle, it. Pero si es plural, the bicycles, they. Sí. They. Sí. Houses, they. They.
Entonces en español no le puede poner, no es el mismo significado. Sí, is teacher es siempre en he, she, it, es siempre como adaptativo. Sí, eso está. Uh-huh. Y también, cuando quiero yo empezar o leer algo, yo lo ¿cómo le digo? Lo quiero decir en español, o sea, pienso la frase o la oración en español y la quiero hacerla en inglés. Sí, es lo malo, que se les hable en español, pero como si les hablo en inglés no me entienden, entonces claro, tengo que hablarles en español y eso es contraproducente. A mis alumnos en otros lugares no les hablo en español, les hablo solo en inglés. Y ellos entienden. Al principio van adivinando, al principio les va costando. Pero la traducción, la persona se acostumbra a traducir. Después no puede vivir sin la traducción. Y después cuando quiere hacer algo, primero lo piensa en español y después lo pasa al inglés. Y entonces lo pasa al estilo español. Eso me pasa. Y aparte de eso, que me atraso pensando primero cómo armarlo. Exacto. Pero allí el error es, bueno, mío, porque les hablo mucho español. Pero les hablo mucho español porque así me han pedido. Uh-huh. No entiendo. Entonces, entiendo. Hábleles español porque si no, no entienden. Entonces, si yo sé que sí, pero no, pues entonces hagámoslo así. ¿Por qué razón? No para simplificar las cosas, porque las cosas para mí son más simples si yo les hablo solo en inglés. Ahora, pero el hecho de estar traduciendo los acostumbra a ir a traducir todo. Y si traducen todo, hacen doble trabajo. Es correcto. Pensarlo en español, pasarlo al inglés y después decirlo. Y ahí sí. Se perdieron todo el tiempo del mundo. No, sí, ahí, y en su experiencia, perdón, ¿cómo lo aprendió usted? ¿Solo le empezaron a hablar solo en inglés? No me hablaban en español. Los gringuitos no me hablaban nada de español. Sí, usaban dibujitos y con dibujitos y yo tenía que ir adivinando. Sí, yo podía usar en ese tiempo ni siquiera internet había. Sí. Entonces íbamos a la biblioteca, sí, en la biblioteca estudiábamos. No entiendo. Preguntábamos, ¿y eso en español qué es? El maestro solo se nos quedaba viendo y seguía con la clase, no nos decía es tal cosa. Uh-huh. Entonces teníamos que deducir. ¿Y qué me sugiere usted que, ya que usted menciona que el método sería mejor decirlo todo en inglés, pero le han dicho de que lo haga de esa manera, ¿qué me sugiere a mí para que yo pueda ir caminando pues por esta dificultad que tengo yo con esto? ¿Qué me podría sugerir, teacher? Ahí sí está bien duro el asunto. Le voy a decir, está duro. Sí. Porque todos mis alumnos que se han acostumbrado a traducir, no salen de eso. Se quedan traduciendo. Sí, y eso es lo que yo escucho de la gente, que se cansa o se aburre de no entender el idioma, porque yo creo que es bajo ese método. Y mi hija me dice, no pensés en español, pensá en inglés, no te entiendo lo que me decís, le digo. Entonces ella medio lo habla, pero yo no le entiendo cuando me dice pensá en inglés, no pensé en español, me dice. Entonces yo quisiera una como un tips o algo, tal vez, no sé, ver películas. Lo que recomendaría es, en caso de vocabulario, a nosotros los que nos ponían era hacer, como eso ya no se practica aún, porque ya eso ya es. Dice que es tiempo pasado y generación antigua, pero nosotros hacíamos recortes
los pegábamos y de, por ejemplo, table. Aquí la foto y del otro lado la palabra en inglés y nada de español. Sí. Y la veíamos, veíamos la mesa, sabíamos que era la mesa. Sí. Y al otro lado, table. Ojo, eye, hand. Estaba el ojo y estaba al otro lado la palabra. Entonces no traducíamos porque veíamos hand. Ah, hand. Table, ah, table. Y ya como el subconsciente como que lo va agarrando, ¿verdad? Sí, es que como nosotros tenemos lo que se llama un universo, lo que es el conglomerado de palabras que van con un concepto asociativo. Entonces usted no necesita la palabra en español, sino que la fotito y table. Y lo relaciona. Ya lo relaciona y dice, ah, table. Sí. Pero esa es la idea, pero usted tiene que irlo practicando de acuerdo a como a usted le convenga más, como le salga mejor. Bueno. Esa es una, con respecto al vocabulario. La recomendación sería clasificar. Por ejemplo, usted puede clasificar el vocabulario. Family, puede poner family y todos los miembros de la familia debajo de family. Sí. Puede poner verbos y debajo de los verbos la lista de verbos. Puede poner office, office objects, o sea, objetos de oficina, ¿verdad? Office objects, y pone todos los stapler, plier, well, sería scissors, staples, paper clips, paper punch, todo lo que va de oficina y lo va clasificando. Animales, colores, días y todo eso van en orden, en el mismo, cada uno en su casilla. Y cuando lo estudia, eso le facilita la vida. Sí, no, definitivamente. Y en cuanto a los verbos, hay una cantidad grande, pues me... Pero la lista que les puse... Sí, no, ajá, entiendo. Para que no... No queramos correr mucho. Sí. Con esa, con esa ya tienen suficiente. Ok, my friend, nuestro tiempo se ha acabado. Ya me pasé 10 minutos. Perdón. No tenga pena, no hay problema. Lo digo no por usted y no porque tampoco quiera ayudarle más, sino que tengo que subir el video y el problema es que si el video se hace muy largo, llego hasta pasada la medianoche subiéndolo. Perfecto. Sí. Y usted tiene que ir a hacer la tarea también. Sí, ahorita la voy a hacer. Sí. Entonces recuerde esos tips, ahí se los voy a recordar por WhatsApp hoy. Perfecto. ¿De acuerdo? Gracias, gracias. Good night. Take care. Good night. Good night. Be good.